Sandy en un nuevo video. Y fue de este video más que les voy a enseñar a todos mis neonatos de Destroyer. Bueno, vamos a empezar. Primero lo que tenemos aquí es a mi Oñeja. Como pueden ver, aquí está. Está súper bonita. Es mi segunda neonata favorita. Esta es mi primera neonata, pero mi segunda favorita. Luego aquí está Ñoñosa, que la verdad es que también me gusta mucho. Fue mi segunda neonata. Luego aquí tenemos a Cotton Ratty, que la verdad me encanta. Es mi tercer favorito. Miren. Y fue mi tercer neonata. Luego aquí tenemos a Cotton Mandy. Aquí está. Fue mi cuarta neonata. Luego aquí tenemos a la Casimerita Katy. Que esta fue mi quinta neonata. Es una Casimerita Albina. Esta es Cotton Mandy, Cotton Randy, mi vieja ñoñosa. Este es un ñoñito, otro ñoñito. Cotton, Casimerito Albino. Este es un ñoñito. Y es la unicornita. Fue mi sexta neonata. Aquí está. Luego aquí tenemos a Cocada. Segunda edición. Es un Sigolicious. Fue mi séptima neonata. Luego de ella siguió mi querida Espumanti Rosa. Que bueno, ella fue mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava neonata. Es una Espumanti. Primera edición. Aquí está. Luego aquí tenemos a este pequeñín Mimburum. Es un Mim. Es. Bueno, aquí está. Es mi noveno neonato. Es mi novena neonatita. Bueno, neonatito, la verdad. No sé si es un mujer. Pero bueno, ahí está. Luego aquí tenemos a Cotton Candy. Es una Cotton. Esta es mi décima neonata. Aquí está. Es una Cotton. Es Cotton Candy. Y luego aquí tenemos a un Primaverato, que es la Primaverata Kelly. Y bueno, ella fue mi onceava neonata. Luego aquí tenemos a otro Primaverato. Los estoy enseñando conforme los fui teniendo. Este es un Primaverato, es el Primaverato Pepito. Que bueno, este es mi... Ay, creo que es el doceavo, si no mal recuerdo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Luego aquí tenemos a un Primaverato, la Primaverata Sandy, mi tocaya. Que bueno, esta es muy importante para mí porque es mi tocaya. Y la quiero mucho. Luego aquí tenemos a Godetina, que bueno, está en mi foto de perfil del canal. Que próximamente, muy pronto la cambiaré, quizás ahorita la cambie. Pero la verdad es que esta foto de Godetina me encanta mucho. Y bueno, todavía la tengo ahí guardada en mi galería. Es Godetina, una prematura, y ella es mi... A ver, si Sandy fue la tercera, esta es la cuarta... No, si Sandy fue la número 13, esta es la número 14, así que esta es mi número 14. Bueno, déjenme contarlos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sí, mi 14ava. Lo vamos a poner así. Luego aquí tenemos a mi primer casimerito normal, que es Chivatita. Aquí está, mírenla. Es mi... Si no mal recuerdo, mi número 15. Es un casimerito primera edición. Bueno, no, segunda edición. Ay, es que no sé. ¡Ah! Bueno, ya. Aquí tengo a mi casimerita Isabelonca, es mi número 16. El número 16, mírenla, está súper bonita. Aquí mi casimerita Sabelonga es un casimerito segunda edición. Por ahí la costilla. Luego aquí tenemos al ñoñito saurio, que este es el número... Es mi 16, es el dato número 16. Aquí está, es un ñoñito. Y es el ñoñito saurio. Luego aquí tenemos a mi primer favorito, ahora sí, que es el Leoñito. Esta foto de perfil de Valentina la voy a cambiar por Leoñito, sí. Y por otros niñitos más. Así que aquí está mi pequeñín. Y bueno, es que es para atrás, es un niñito y es el Leoñito. Luego aquí tenemos a Mazapán. Bueno, déjenme para los clientes. Aquí está.
Luego aquí tenemos a mazapán. Ahora sí se pueden estar las casmuritas. Ahora sí tenemos a mazapán. Ya lo dije tres veces. Aquí está el mazapán, es un cigolicious. Y bueno, este es mi número 19, porque el leonito fue el 18. Este fue el número 19. A ver, no, espera, señorito Osario fue el 16, leonito es el 17. Entonces, mazapán es el 18. Entonces, mazapán es mi número 18. Luego tenemos aquí a la muñeca de Osario, que bueno, está básicamente nueva. Fue 16, leonito 17, mazapán 18. Esta debe de ser la número 19. Aquí está Atole, mi número 19, que su mascotita la acabo de sacar de ahí donde la tenía. Aquí está su bichito, que ya, ahora ya viene con churro. Así que si me compran una churro, pues ya serían los bichitos. Luego, ya después de mi número 20, tenemos a esta es Atole, la muñequita de Destroyer, ¿vale? Aquí está Watts, que bueno, es mi número 21. Es un casimerito, tercera edición ya. Miren, qué hermoso es. Chito, ya, listo. Este Wattsito es mi 21 neonato. Bueno, mi neonato número 21. Y bueno, luego tenemos a la pingüinita, es una ñoñita. Es la pingüinita, aquí está. Este fue mi número 22. Mi neonato número 22. Luego tenemos aquí a un casimerito aperlado, que es el casimerito aperlado pasteliza. Que bueno, este fue mi número 20. A ver, si el señorito Sario fue el 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, ella fue mi número 22. Este es mi número 22, mi neonato número 22. Aquí está mi espumante morado, segunda edición. Bueno, esta casimerita es tercera, no, cuarta edición. No, a ver. Ella es segunda, entonces esta es tercera, no, esta es segunda, esta es tercera y esta sería cuarta. Ajá, ay, sí, bueno, esta también sería tercera porque está ahí. Ay, bueno, ya, entonces este es un casimerito tercera edición, no, es cuarta porque, sí, es cuarta edición, es un casimerito cuarta edición. Luego aquí tenemos a mi pequeño espumante morado segunda edición, aquí está, es mi espumante. Y bueno, aquí está. Está súper bonito. Y creo que antes tuve 30 palacios, pero creo que, así que. Pues, veamos. Bueno, ya. Aquí está mi pequeño espumantín morado. Luego tenemos aquí a 30 palacios. Aquí está, está súper bonito. La ranita, ¿dónde está? Bueno, el caso es que aquí está 30 palacios. Y la ranita, ahí está la ranita. Aquí está la ranita esta. Y la bolsita de palacio de hierro, súper bonita. Súper realista, la verdad. ¿Listo? Aquí está Trendy Palacios, la pequeña Trendy Palacios. Y bueno, la verdad es que esta nota me gustó mucho también. Y bueno, aquí está Trendy Palacios. Es una prematura. Es mi neonato número 23, 24. Mi neonato número 24. Luego tenemos, creo que ya me confundí, pero tenemos a esta pequeña Mari Nieves, que aquí está con su copito. Esta es mi neonata número 25, aquí tiene con su copito, está súper bonita. Mi neonata número 25, que es Mari Nieves, es una prematura. Luego tenemos aquí a nuestra pequeña casimerita Machincuepa, que bueno, es un casimerito tercera edición. Aquí está súper bonita, la verdad. Bueno, aquí está, miren, es la pequeña casimerita Machincuepa. Luego tenemos aquí a Glam Zelda. Aquí tenemos a Glam Zelda. Y bueno, aquí está. Fue mi neonato número 27. Porque Machincuepa fue 26. Y Marinieves fue 25. Esta fue 27. Y aquí está Glam Zelda. Luego tenemos a Glam Stasia. Y está súper. Bueno, aquí está. Y es mi neonato número 28. Sí, 28. Luego por último tenemos a mi nueva neonata, que es la Nelicious Carrot Candy. Aquí está. La verdad es que esta neonata me gustó demasiado. Iba a elegir a Bubblegum, pero no. Carrot Candy me gusta más. Y bueno, este es mi neonato número 29. Bueno, ahorita contaremos a todos. Pero bueno, este es el 29.
Ahora sí vamos a contarlos todos, pero como los senté, pues es el segundo, ¿no? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 de datos son. Y una muñeca. Una muñeca, cosa que serían 29. Entonces, pues ya. Esto ha sido todo. Si te ha gustado este video, si les ha gustado, denle like. Y suscríbanse acá abajo, acá al lado. Ahí después verán mi nueva foto de perfil. Bueno, bye.